Hey, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este su canal Miguel B Exotics. Espero que estén súper bien y como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los videos del canal. Y el día de hoy les traigo la segunda parte de lo mejor de Animalia Otoño 2022. Espero disfruten toda esta serie y vamos a comenzar con este video. Miren a quién tenemos aquí, un famoso, una eminencia en cuanto a la reproducción de diferentes especies, el buen Alberto Parisian. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, soy Alberto. Alberto Parisian, de Genoma Champs. Estamos aquí en Animalia, ¿no? Estamos aquí en Animalia. ¿Cómo estás viendo el evento, bro? Pues ahí va. Esperemos que al rato caiga más gente por mañana. De mañana, sí. Se trata un poco por lo del partido, pues está... Tranquilón. Esperamos que gane en México, sí. ¿No? Si gana México, 2-1 en Gecko. Ahí ya lo digo, ¿eh? Ah, se va a comprometer. Bueno, lo bueno que el video sale después. ¿Tá? Ok. Cuéntame un poco de lo que traes, Alberto. Pues mira, ¿qué tal, Miguel? Mira, pues tenemos pitón bolas, traemos también dragón barrados, fogonas. Trajiste diferentes bases de pitón bola, ¿verdad? Sí, pitón bolas, así como cola glow, bananas. Allá atrásito, ¿qué veo? Unas manceras. Tenemos rey de California albina, rey de California black and white, tenemos maiceras albinas. Colúbridos. Tenemos pitón reticulado, dragón barbado. ¿Ok? Tenemos lo que es gecko leopardo, unas fogonas especiales en escamas, sushi. Ok. Los famosísimos dae, que cuestan un ojo de la cara, también los tenemos. Que esta es la línea que andas trabajando ahorita, ¿verdad? Sí, los rein ando pegando duro. ¿Por qué se caracterizan estos? Pues la verdad, la coloración. Muy intensa. Muy intensa. Estos, aparte que sacan toda su coloración, con los 8 o 9 meses terminan de sacar su coloración. Le falta todavía. Ya unos más grandecitos, ya están, son, se están poniendo ya, va saliendo su color. Parece mango, oye. Sí. Y pues sí, están padres. Ahora lo nuevo que traemos son... Son los DAE y son los Supernova. Muy bien. Como este. Traes cosas bien, ¿eh? Pero pues sí, como ves, y camaleones que pues no ni fuerte, pues... Ahorita no hay, volaron. Ahorita sí volaron antes de animales. Para la siguiente temporada. Para la primeramente ya es para la de mayo, va a haber un camaleón. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales, Alberto? Lo puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Genoma Champs. O también en Alberto Parisian en Facebook también. Ahí ya subes todo el stock, la gente te pregunta, ¿haces entregas? ¿Cómo es esto? Sí, mire, yo tengo mi cadena en la Ciudad de México y hago entregas en la Ciudad de México o también envío por zoológica. Muy bien. Ya de cierta manera el ejemplar llega seguro. Sí, sí, con zoológica hay seguro, aparte hay seguro del ejemplar, ¿no? Que te va a llegar bien si no se te repone. Perfecto. Muchas felicidades, Alberto, cada vez más grande tu stand, cada vez más ejemplares, más variedad, vas muy bien. Muchas gracias, Miguel, ahí andamos para servirte. Miren con quién estamos aquí. Chicos. ¿Estás listo o qué? Aquí, listos como siempre en Animalia. Con toda la actitud. Así es. ¿Qué trajiste el día de hoy, bro? Ok, pues mira, hoy trajimos playera de caballero. De montón, cosa que nos había fallado. Antes teníamos más de dama, pero ahora tenemos más de caballero. Sí tenemos sudaderas. Ya nos quedan muy poquitas de lo que... Ah, mira qué chulada. De lo que nos llegó esta. Sí trajimos varias y pues ya nada más nos quedan dos. Ahorita así para otoño, invierno. Para el frío. Sí traemos algunas otras sudaderas que no son en manga, que no tienen gorra. Es sudadera, pues, normal. Y pues todo lo que es La parte de dama, unos que otros vestidos todavía que nos llegan a quedar. El vestido está en $3.50. Muy coloridos, oye. Sí, y ahorita, pues como siempre, tratamos de traer cosas pues novedosas aquí al stand. Unas tipo polo. Ah, mira qué chulada. Con relieve, tipo... Más elegante. Ahora que está la película de los Wakandos, pues aquí está el Namor, ¿no? Entonces, la verdad, sí, bastantes cosas chidas. Y pues de ajolotitos, pues ahorita trajimos ajolotes pardos, ajolotes leucísticos, ajolotes golden. A ver, vamos para allá.
Entonces, pues ya, como habrás visto mi gorrito. Siempre tú con artículos bien. Entonces sí, traemos novedoso, cosas, luego muy, cosas muy, muy locas. Acá están los Golden. Sí, Golden, leucísticos. Gracias, gracias. Se llama Tubifex, ese es el alimento que les damos a los ajolotes. Sí, sí, y algunos ajolotes adultos. ¿Estos unos de exhibición o venta? No, también de venta. Perfecto, ya sí. Tienen un tamaño. Sí, ya unos son, todavía ni cumplen el año. Un poquito más y ya podrán ser reproductores. Sí, sí, ajolotes pardos, de distintas tallas, igual lo mismo Golden de distintas tallas. ¿Trajiste variedad, oye? Sí, sí, ahora sí trajimos varias cosas. Y pues lo de siempre. Monedas, los gorritos. Los gorritos. Esos son nuevos, esos no los habíamos traído. Igual, como tipo cosmetiqueras, monederos, esferitas, que ahora viene Navidad. Navidad. Al arbolito. Sí, exacto. Tacitas, unos funkos de Entrenando a mi Dragón. El chimuelo. De las cosas novedosas que traemos. Y pues ahorita lo que no tan nuevo, pero no habíamos traído. ¿Me da tantita permiso? Gracias. Una almohada. Peluche. ¿Hola? Peluche gigante. Ah, está bien enorme, oye. Entonces estos no los habíamos traído porque, pues sí, la chica que nos los hace no había tenido oportunidad, pero pues sí tenemos en rosa, tenemos en rosa, tenemos en negro, que ya se fue, por cierto. Amiga. Mira, para que vean que ya se llevaron el primer gigante. Ok, ahí, ¿para qué lo vas a usar? Para tu cuarto. Muy bien. Muchas gracias. Es como un buen regalo, ¿no? Un buen detalle, a lo mejor para esta fecha. Hace tiempo llegó una pareja. Uh-huh. Y la chica vino y preguntó, oye, ¿cuánto cuesta? Ah, y se fue. Fueron a un siguiente stand y regresaron. Y el chico así me dijo, oye, ¿se lo puedes entregar a esa chica? Ah, sí, pues. Así, o sea, y el chico lo único que hizo fue, ¿cuánto es tanto? O sea, ni chistón, ni nada, ¿no? Poco, así se fue. Y la chica, feliz, o sea, feliz con su ajolotote. Y fue el primero que vendimos así de esos ajolotes gigantes. Ok. O sea, sí son de esas cosas así. La historia de amor. Como tú dices, o sea, de un bello recuerdo. Claro, o sea, claro, digo, claro. O sea, no son cosas que la verdad traigamos porque pues ocupan mucho espacio, ¿no? Pero cuando se los llevan, la verdad, la gente queda encantada, ¿eh? Sí, que aprovechen que ahorita que los trajiste porque sí exacto, son algo porque raros. La verdad, sí, tratamos de traerlos, pero ya teníamos dos animales que no podíamos traer. Muy bien. Pero pues vamos a empezar a volver a traerlos, sí. Y luego, pues otras cositas raritas, pues unos chimuelitos, unos Entrenando a mi Dragón, ¿no? Así de estos, pequeñitos, algunas, almohadas igual de entrenando a mi dragón. Entonces, pues ya sabes, siempre tratamos de traer cosas bastantes muy raras, ¿no? O sea que pues que la gente se lleve un buen sabor de boca con lo que okay. Con lo que se lleve. Pues tú siempre traes de todo. Y pues por acá de este lado, pues, con nuestros amigos de Bichos, aquí con ellos, pues te das cuenta, pues algo un poquito más natural. Ok. Desde mochilas, un grillote, que la animalia pasada nos trajeron una mantis. Una polilla. Con su base. Entonces estamos hablando que era una mantis ya bien montadita, como de unos 80 centímetros. Entonces la verdad también con ellos, pues, cosas muy cosas muy locochonas. Ok, una saltarina. Exacto. Y de hecho ellos también te manejan lo que es las mochilas, pero tienen araña, bueno, tarántula gigante, que lo utilizan luego como para los biólogos. Como tapete. Ajá, exacto.
Entonces, igual con ellos, pues sí, también pueden encontrar bastantes cosas aquí. Perfecto. Y ellos siempre están con nosotros trabajando. Muy bien. Siempre trabajamos en conjunto. Siempre trato de invitar a alguien, de apoyarlos, porque pues no es lo mismo la venta en Facebook que la venta ya en lugares así. Ahora sí que en la guerra directamente. Claro que sí. ¿En redes sociales cómo podemos encontrarlos? Bueno, como sabrás, tenemos aquí nuestra página de Facebook, AsholoTJ, o mi Facebook personal, José Olvera, y en Instagram nos pueden encontrar igual como AsholoTJ. Y con ustedes... ahí lo tienen, para que lo escaneen. Así es. Entonces, en cualquiera de las dos nos pueden encontrar. Ya sabes, aquí siempre presentes en Animalia. Gracias. Y corte comercial. Dentro de 15 días tenemos un pequeño bazarcito que nos invitaron aquí en Ecatepec por San Cristóbal. Les mando la información para que nos puedan visitar. Para que estén atentos. Así es. Vas a llevar un poco de esto. Todo. O sea, lo mismo, pero en pequeño. Muy bien. Muchas gracias. Siempre te rifas. Gracias a ti. ¿Algo más que quieras decir? Pues que los quiero mucho. Vale. Romántico. Ok, pues estamos con Lalo. ¿Cómo estamos? Una vez más, ya sales más tú ya, seguido, en el canal, ¿no? Que yo, oye. Nah, obvio. No, es cierto. No, ya va a robar el canal. Aquí andamos, amigo, como siempre. Cuéntame, ¿cómo te sientes y qué trajiste? Pues me siento tranquilo. Necesito, pues estamos bien, estamos empezando ya la vendimia. Pues estamos tranquilamente bien, porque ahorita el lugar no está al 100% lleno, estamos como en un 30% lleno. Se disfruta todavía. Y se disfruta, porque ya hay veces que no se puede ni pasar, ¿no? Pero mira, aquí tenemos gran variedad de planta carnívora, tenemos lo que son el género de las dioneas, también el género de las utricularias, que son plantas que comen por debajo del sustrato y tienen pequeñas vesiculitas para poder absorber microorganismos dentro del sustrato. También manejamos ahorita nepentes ya de tamaño semiadulto. Aquí hay unas, aquí hay más grandes. Tenemos ahorita gran variedad de precios, ya que esto ya es como oferta última del año, ya que ya son nuestros últimos eventos. Y pues nada más, tenemos otras nepentes más pequeñas. Es como lo que va quedando, pero de calidad todavía. Exactamente, ya el siguiente año vamos a renovar nuevos sustratos, nuevas plantas y nueva temporada. Las temporadas nuevas. Ok. Ahora, en redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Me puedes encontrar como Facebook y YouTube, como Depredador Biológico Plantas Carnívoras, e Instagram me puedes encontrar como depredador-9812, y ahí puedes ver videos, puedes ver información, lo que tú gustes alrededor de esas plantas. También, si quieres una, te pueden mandar mensaje y entrego únicamente ahorita por la Ciudad de México. Muy bien. Y ya próximamente en... el mercado urbano te veremos. Ah, sí. Con eso cierras el año. Ya, con eso cerramos el año. Y gusto que te espero ver ahí. Claro. Vamos a estar en Mercado Urbano número 45, Mercado Simón Bolívar, en la calle Bolívar, básicamente, en el centro histórico, el 10 de diciembre, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Ya con eso. Y cerramos el año. Muy bien. Uh-huh. Ok, ¿algo más que quieras decir, bro? Pues nada, que vengan, sigan apoyando este tipo de eventos, ya que muchas veces las condiciones ya no son tan buenas. Y más que nada las restricciones, que de verdad son muy malas y pésimas, que no llevan consultorios a profesionistas, pues la verdad son tomadas en cuenta, ¿no? Entonces este tipo de eventos hace para que nosotros informemos a la gente acerca de la flora y sobre todo de la fauna. Este es un evento dedicado a reptiles, mamíferos, anfibios y plantas. Pero todo esto lleva una legalización. No es como sacado de la planta, sino simplemente todo lo vamos a llevar en orden, correcto y ante la ley. Perfecto. Como dices, esta es una muy buena opción para llevarse información, conocimiento y también algún ejemplar, ya sea de flora o de fauna no convencional. Exactamente. Y no nos dejemos influenciar mucho, que hay veces que las redes también sirven como para malinformar. Puede ser un arma de dos filos. Exactamente. Entonces, vengan, no se queden con la duda, que se queden de que esta es una plantita carnívora. No, hay que investigar, o hay que investigar sobre otro animal, de que no está vivo en México, pero en otro territorio sí. Perfecto, lo hiciste muy bien, ya estás acostumbrado a las cámaras. Ya. Como te digo, en algún momento ya va a ser Lalo Bioxotics. Ah, sí, no, al contrario, ya tenemos un video que según el joven quería ir. Sí, pero por tiempos no he podido, pero sí, está pendiente. Sí, no, pero hay, el verdadero está abierto las 24 horas. Nos estaban comentando que la temporada de calor es cuando... Sí, la temporada primavera es cuando da todo a full. Ahorita es como, ya me voy a ir a dormir.
Ok. Bueno, pues ya queda pendiente eso. Mucho éxito. No, al contrario. Y pendientes a tus redes sociales, ¿va? Va, que va. Muchas gracias. Estamos aquí con el licenciado Alberto y con el bicho Valdé, que ya es un abuelo. ¿Cuál es tu canal, brother? Mi canal es Alberto de Gandés, acuérdate, bacán. Ya digo, pues que das una vistada, ahí estaremos en el contenido. ¿Qué tipo de contenido subes? Subimos cosas reales, son peces, en este caso altos, discos, acuerdos plantados, algunos tratamientos para algunas enfermedades, así que si quieren echarse un chapuzón, ya los andaré esperando. Bien completo. ¿Y con el señor Valdé? Pues tengo el canal de Bichos Valdés, que pues vamos a este tipo de eventos, grabamos, entrevistamos a las gentes, tenemos algunos acuarios y tengo otro de motociclismo y próximamente abriremos uno del abuelo Valdés. Ah, no, el abuelo, no sé qué, primerizo, el abuelo primerizo. Voy a pasármela con mi nieto y ahí mi nieta. Ya se puso nervioso. Estamos aquí en Animalia, estamos disfrutando un poquito ahorita del partido que lo están transmitiendo, México contra Argentina, a ver qué pasa. Y pues, ahorita en un momento, a ver si me da sus expectativas de este evento. Al final, a ver con qué experiencia se va el buen Albertito. Estamos aquí con el buen Edgar. Hola, ¿qué tal? Aquí en Animalia, otoño 2022. ¿Cómo estás, bro? Bien, ¿y tú qué tal? Aquí andamos ya un poco cansados después de caminar tanto y pues me encontré con tu stand y quiero que me digas lo que trajiste el día de hoy. Pues mira, ahorita traemos lo último que nos queda de todo el año, afortunadamente ya son muy pocas, gracias a todos nuestros clientes, a su confianza, pues ya nos quedan pocos ejemplares. Ya lo que quedó de la temporada, ¿no? Sí, 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 ya lo último. Muy bien, a ver, dame el tour del stand. Pues mira, ahorita trajemos las de la casa, que son las Paradox para la exhibición. Para que las conozcan, ya que pues, ya ves que son ejemplares algo de buena escasos, genética. Ajá, y muy muy escasos de conseguir. Y de las crías tenemos pues las que nos han regresado del año, que son Hypo Citrus. Son ahorita las pequeñitas que nos quedan. Tenemos bastantes hembras, nos salieron de esta puesta como un 80% hembras. Esas ya están sexadas. Sí, sí, ya están sexadas. Muy bien. ¿Ok? Ajá, y de ese lado trajimos algunos de los que van a ser reproductores para el próximo año. De los padres. Ajá, esa es una pequeña Hypo Trans Leatherback. Esta ya se apareó y esperemos que tener la primera puesta en aproximadamente 30 días. Y aquí está nuestro machito Paradox. Claro. Esta, si lo ven, pues sí, es de bastante mal carácter. Está enojado. Está su comportamiento reproductivo. Porque está la hembra. Sí, exactamente, como está la hembra, trata de comunicarse con ella. Muy bien, están muy bonitos los ejemplares, muy coloridos. Y bueno, pues aquí están un poquito de los pogonitos que trajo el buen Edgar y pues está pendiente una compra contigo. Sí, sí, ahí la tenemos, su nueva adquisición. A ver, hay que, muéstrala. Yo no te la traigo, permíteme. De una vez. Edgar me apartó una pogona y pues ahorita se las voy a mostrar. ¿La ves? ¿Está tu pequeña? Miren esa chulada. Una Hypo Leatherback. Una mascota. Está hermosa, oye. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos el proceso de compra de una vez para llevármela? Sí, ok, sí, sí, sí. Ahorita lo hacemos. Pues para seguir el proceso necesitaríamos una identificación. Claro. Es para la nota de legal procedencia. Muy bien. Esto tiene que ser una identificación porque solo se le puede vender a adultos. Claro. Para si viene un niño y adquiere un ejemplar, su padre tiene que dar su credencial de lector y él quedar como el propietario. Un menor de edad no puede quedar como propietario. Perfecto. Ahí estaríamos faltando a la ley nosotros al venderle animales a menores de edad. Muy bien. Ok, entonces te voy a dar la identificación. ¿Una licencia basta? Sí, sí, una identificación con tus datos, dirección. Ok. O sea, permíteme y ahorita te veo en un momento. Entonces, pues les comentaba, ahorita me voy a llevar a la pequeña pogona, que aquí está. Estoy emocionado. Tiene unos colores bien geniales. Leatherback. ¿Qué más puedo pedir? Sí, espérame. Y pues voy a disfrutar mucho de verla crecer. Para los que estén viendo el video, me gustaría que dejen en los comentarios pues los posibles nombres para esta pequeña.
¿Esta es hembra o macho, Edgar? No la hemos sexado, si quieres ahorita la sexamos para saber que si es macho o hembra. Perfecto. Y bueno, ahorita Edgar va a sexar a mi pogona. Mira, aquí el proceso de sexado no es 100% seguro. Tenemos que tomar en consideración varias cosas. Por ejemplo, aquí los poros femorales, en los machos a esta edad, pues ya son mucho más visibles. Aquí estamos viendo, pues casi no se nota ni un solo poro. Posible hembra. Ajá, posible hembra, eso dice que podía ser hembra. La segunda es agarrarlo de esta manera y al darla a contraluz se ven los semipenes, dos abultamientos al lado de la cola, lo cual pues tampoco se nota aquí. Y ya la tercera, para que podamos decir que es una... Apaga la lámpara. Que es hembra es por retroiluminación, ver la presencia de los semipenes. Lo ponemos aquí. Y no se ven los semipenes siempre van de un lado a otro. No, acuérdense que también tienen los hemiclítoris y también corren dos vasos sanguíneos en esta parte de la cola, a los laterales. Aquí pues no los tienen los semipenes. Entonces, todo indica que es una hembrita. Sí, la mayor parte nos indica que es hembra. Muy bien, una bella hembra. Sí, permíteme, regreso contigo. A ver si la entiendes a mi letra, disculpa. Si yo no entiendo luego ni la mía. El plumón no lo dejo. Ok, Edgar está empaquetando al ejemplar y pues ya quiero hacer el unboxing. Ahí está. Muy bien, entonces una posible hembra, vamos a disfrutarla. ¿A esta edad recomiendas colocarle sustrato o papel de estraza? No, papel de estraza. Mejor. Sí, mejor, porque luego llegan a consumir. Aquí solamente les ponemos porque es un... De exhibición. Es de exhibición, los animales no se alimentan, pero ya cuando estén en su terrario definitivo, lo mejor es tenerlos ahorita al menos hasta que cumplan un año y medio, con papel de estraza, periódico, que requiere más de papel de estraza por las tijas de los periódicos. Y también para que el alimento no se esconda y tengas mayor higiene. Okay. Ves el excremento, lo retiras y a ver si tenemos un poco de sustrato, el excremento se va hacia abajo, camina y se pulveriza y sigue quedando restos de excremento. No se ve. Y no se va. Ya que esté más grandecita, podría ser el cama de maíz. Cama de maíz, exactamente. Muy bien. Ok. Y bueno, pues aquí está el servicio que me acaba de dar Edgar, ya con esta pogona. ¿Falta algo más? Pues mira, aquí ya tiene tu pogonita en su embalaje con el marcaje autorizado. Okay. Tiene que tener un marcaje cada animal que tiene que corresponder el marcaje físico del animal con el que va en el embalaje, igual con el que va en tu nota. Tu nota va a decir igual el mismo nombre, número de aprovechamiento. Para que no haya problemas a la hora del transporte. Exactamente, con el transporte o con las autoridades. Ok. Ahorita te doy tu nota. Que no se vean tus datos. Este de aquí. Es un numerito que va a ir relacionado con el certificado genealógico interno, para que sepas que esta nota es del registro. Ok. Eso pues ya sí. Ya para que todo cuadre. Sí, para que cuadre. Perfecto. Igual un día la quieres vender, así miras esta está la genética, son los padres, y con todos los numeritos de los padres pienso hacer en una página el registro genealógico. Muy entonces bien. Va a venir padre, madre y todas las crías, entonces tú con tu número de tu nota ahí se identifica, ajá, tú lo vas a poner y va a salir ese su padre, su madre, su abuelo, para tener una trazabilidad y que podamos y que puedan poner una reproducción adecuada. Super. Porque mucha gente está reproduciendo, me gusta este y me gusta este otro, y a veces resulta que son hermanos, porque yo también vendo a otras comercializadoras para que no haya endogamia. Ajá, exactamente, pero como la comercializadora pues puede ser que no se conocen los animales, pues puede estar comprando hermanos, sí, o muy emparentados, que a la hora de la reproducción ahí está la endogamia y tienen los problemas. Ok. Entonces, bueno, ahí está el ejemplar. Muchas gracias, Edgar. Tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? Por favor, con nosotros. Mira, estamos como Dragon Factory en Facebook y en Instagram.
ahí te podemos encontrar. Si busca una pogona, ahí tienes el stock. Sí, claro, sí. La siguiente temporada la iniciamos en abril, ya tendremos ejemplares de coloración naranja y roja. Y esperemos tener también ya aceros y whiplets. Perfecto. ¿Algo más que quieras decir acá? Pues nada, que muchas gracias a todos y a ti por pasar aquí a visitarnos. Ahí está, con nuevo ejemplar, vamos a disfrutarlo. Gracias. Y bien, ahí está la segunda parte de Animalia Otoño 2022. Esperen la siguiente. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció. Como ya saben, si ustedes interactúan bastante con el canal dejando su like o comentando, el algoritmo nos trata bien. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Por acá les dejo mis redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.